Kraken Log. Hola, gente bonita de YouTube. Bien, pues este video solamente es para mostrarles cómo está pasando la bruma, mi Heloderma Suspectum. Sí, amigos, no se los he presentado, tengo un Heloderma Suspectum. Lo tengo desde hace más o menos mes y medio, pero no se los había enseñado porque desde que llegó está en bruma. Pero yo creo que es algo también bastante interesante ver cómo los animales entran en bruma. Normalmente los animales que entran en bruma es como, bueno, la palabra bruma significa como, es como si fuera una hibernación, pero no es, o sea, es como más leve, se podría decir una hibernación. Por ejemplo, los osos cuando hibernan, digamos, realmente comen muchísimo, se superllenan de comida y duermen por meses. O sea, las hibernaciones realmente son, están completamente dormidos. Y en las brumas no, a veces hay animales que con bruma pueden llegar a comer un poco o tomar un poco de agua, pero normalmente están como mensos, como adormilados, se puede decir menso, ¿no? Adormilados. Entonces, esto pasa con las brumas. Incluso a las personas que luego tienen iguanas y no las tienen con focos, las tienen adentro de un cuarto, las tienen a 20 grados, 22 grados, sin foco, sin luz, o un foco de esos nada más de los focos normales amarillos con puro un poquitito de calor. Estas iguanas se puede decir que están como en tipo bruma o alentizan su metabolismo para que no necesiten tanto comer tanto o estar buscando este alimento. Están como adormiladas. Pasa lo mismo con los helodermas, pero ellos sí entran en una bruma aproximadamente de 3 meses. Recordemos que estos Helodermas suspectum son de la parte de Sonora, la parte norte de Sinaloa y Sonora, y también por allá por Arizona en Estados Unidos. Entonces son partes, ellos viven en partes áridas, con mucha piedra, desierto, de rocoso. Pero a pesar de que son desiertos, normalmente son temperaturas muy extremas. O sea, hace muchísimo calor en lo que son las temporadas de primavera, verano y otoño. Pero en invierno ahí cae nieve, llega a caer nieve. Entonces los helodermas baja muchísimo la temperatura, y si no cae nieve de todas maneras baja muchísimo la temperatura y ellos entran en bruma. Es obvio que estos animales, pues ya por su naturaleza, en estos meses más o menos de diciembre, enero, siempre ya automáticamente su cuerpo como que les dice que deben entrar en bruma. Y nosotros, ustedes si tienen heloderma suspecto, no les gustaría tener, tenemos que apagarles los focos. La mayoría de las personas que tienen les apagan los focos toda esta temporada. Me mencionan que más o menos 3 meses. Pero mi Heloderma Suspectum hizo algo bastante raro. Voy a enseñárselos, vamos a verlo. Él está en ese terrario que era del varano Haki, que pues lamentablemente terminamos vendiéndolo por algunos motivos personales. Ya parece que le compraron una hembrita, así es que pues no sé, van a venir cosas chidas con ese varano. A lo mejor a futuro compraremos otro de las crías que nazcan. Disculpen que estaba un poquito sucio el vidrio, pero pues no he podido ni moverlo ni limpiarlo, porque no quiero mover ni molestar al heloderma que está allá. Esa que se ve ahí es su cuevita, no se ha metido para nada, ha escarbado, ha hecho excavaciones. Ahorita lo que tiene es grava. Esta grava la vamos a sacar y le vamos a meter fibra de coco, arena, un poco de arena. Vean estos terrarios de Kirio. Tienen como casi 20 centímetros para que le meta sustrato. Está bastante bueno para varias especies, como sulcatas, desérticas que necesiten humedad. Pero en este caso le vamos a meter, yo creo que hasta la mitad, 10 centímetros de arena. Y lo demás vamos a meter gravilla, algunas piedras. Pero esta grava la vamos a sacar. No la he sacado ni le he hecho nada, porque así como lo metí al terrario, amigos, luego se metió. Y yo le puse un plato con agua. Y miren, está metido completamente en el plato con agua. Esto me asustó un poco cuando llegó él. Me preocupó un poco, pero estuve preguntando y me dicen que es probable, también es pensamiento mío, que es probable que lo está haciendo porque quiere
más baja la temperatura de lo que ya está. Allá tenía un foco cerámico, se lo quité y ahorita nada más tiene este foco de UVB, de los más ya vendidos económicos feos. Ya tiene como 4 meses de uso, entonces ahorita ya debe dar muy muy poco UVB. Recordemos que estos animales son de zona Ferguson, más o menos de 1 o 2. Entonces no necesitan casi UVB, o sea, muy leve. Algunos incluso los tienen sin UVB. Yo creo que sí es bueno tenerlos, aunque sea con un foquito como estos de UVB, para que pues ellos puedan tener lo necesario. Y bueno, pues aquí andan. Miren, vamos a checar qué temperatura hay aquí, qué temperatura hay allá en la otra parte del terrario. Pero normalmente se la ha pasado aquí y se la pasa adentro del agua. El agua se la llenó casi hasta arriba y poco a poco se va secando, 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 secando. Ya pasó que se secó completamente y él salió y se puso en esta orilla. Ahí se quedó, le lavé su platito, le eché más agua y al otro día ya estaba de nuevo dentro del agua y de ahí no se ha salido. Algo bastante, bastante raro. Miren, vamos a ver qué temperatura tiene. Vamos a poner... Entonces, amigos, como les comentaba, pues yo creo que está dentro del agua porque busca una temperatura más baja. Si pueden ver, aquí la temperatura dentro del terreno está en más o menos en 27 grados. Entonces creo que sí está un poco alto, a lo mejor. Tal vez sea porque están los otros terrarios acá arriba, el de las pogonas está acá arriba. Entonces, no sé si algo tenga que ver y que está calentando un poco el terrario. Pero él está dentro del agua, vamos a ver qué temperatura tiene el agua. Ahorita el terrario tiene 27 grados, vamos a ver cuánta temperatura tiene el agua. Para eso vamos a ponerle la sonda de estos termohigrómetros que nos regalaron de Inkbird. Vamos a ponerle la sonda y esta sonda la vamos a poner adentro del agua. Listo, amigos, ya pusimos esa sonda adentro del agua, ya la conectamos y vamos a ver a qué temperatura está el agua, porque es bastante probable que por eso se esté metiendo al agua, porque está buscando algo más frío. A mí me comentaba Andrés de AR Constrictor que luego muchos no les ponen agua a sus celodermas porque si se meten al agua llegan a enfermarse. Eso obviamente me preocupó, pero a la vez también siento que es... ¡Ay! Este loco, miren. Está enamorado. Siempre anda así, ya. Incluso ya volvió a copular. Ya copuló de nuevo, esperemos que ponga los huevitos que tanto estábamos esperando. Ya les quité el periódico, prefiero que se ensucie el terrario a que en el periódico se pierdan los huevos. Y ya les metí el sustrato, el taperito con sustrato, pero bueno, eso yo creo que ya se los enseñaremos en otro video. Pero miren, 24 grados, es que sí baja bastante, 3 grados es algo. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es que este foco de UVB también calienta muy muy poco, pero sí calienta. Voy a poner uno de los focos que son ahorradores, de esos focos de LED. Eso sí no dan nada de calor. Y yo creo que hasta lo voy a poner del otro lado, lo voy a poner allá para que él pueda dormir a gusto. Ya no le voy a echar más agua porque me preocupa un poco que se vaya a enfermar, como me comentó Andrés. Sí está vivo. Y están las vivas, ¿eh? O sea, está en bruma, como les mencionaba, pero está alerta, miren. A ver si se le alcanza a ver, ahí se ve dormido, miren. Tiene cerrado su ojo, pero lo voy a tocar. Vamos a tocarlo con cuidado. Miren,
Ya se movió. Ahí está. Sí, anda las vivas, mira. Lo toco y luego se quiere voltear. Como que dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a hacer una toma de acá arriba. Con cuidado porque estos sí muerden chido. Y aparte pues venenosos. Entonces hay que tener algo de precaución. Pero mírenlo, está despierto. Nada más que pues ahí adentro del agua. Cuando está completamente lleno el agua solamente saca sus fosas nasales. Entonces son animales bastante bonitos. A mí me gusta mucho. A mí sí me gusta, la verdad. Miren, ya nos vio. Ahí está su ojito. Pero bueno, vamos a dejar que siga durmiendo. Que siga disfrutando de lo frío del agua. Ya ahorita marca 23.5 la temperatura del agua. Entonces yo creo que es por eso que se está metiendo al agua. Vamos a cambiarle el foco y vamos a dejarlo en paz. Y bueno, gente bonita de YouTube, pues esto ha sido todo para el video de hoy. Como pueden ver, ya le puse un foquito de estos de LED que dan una luz más blanca. El chiste es que también quiero que sepa él que los cambios de día y de noche, eso sí me gusta. Pero también aquí a lo mejor más oscurito va a dormir más a gusto. Va a dormir un poquito más tranquilo. Y aparte, pues esperemos que se vaya terminando esa agua y ya se salga. Esperemos que le guste el clima. Este es el conocido 910, miren. Ahí está el 9, el 1 y el 0. No sé si lo alcancen a ver, 910. Este es el 910, así se le conoce. Y bueno, pues aquí anda dormido. Miren, ya bajó otro poquito la temperatura del agua. Espero que pues se mantenga más o menos como en 23 grados para que así pueda dormir más a gusto. Y nos vemos en mes y medio para despertarlo con su foco bien de calor. Vamos a tratar de ponérselo lo mejor posible, así como lo puso Charlie. La verdad me gustó mucho su terrario. El terrario que le hizo a sus celodermas obviamente es de lo mejorcito que se le puede hacer. Entonces vamos a hacerlo algo así. Este terrario es igual que el Charlie, de 1.20 x 60 x 60. Y aquí estaría solamente este machito. Por lo pronto esperemos conseguir una hembra, pero pues ya será a lo mejor después. Entonces pues bueno, aquí andamos. Y bueno, gente bonita de YouTube, pues ya se la saben, cuídense mucho. Suscríbanse, por favor, denle like. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, pero cuiden más a sus reptiles.